Bueno, muchachos, los saludamos nuevamente el día de hoy, jueves, y nuestra fecha del día de hoy es 15 de octubre, ¿cierto? Mitad de mes del presente módulo, y como ustedes saben es el módulo de inglés. Quisiera que por favor me confirmaran qué tal me escuchan a través del chat, chicos, para poder comenzar, y también para saber y conocer si están pendientes, pues, el inicio de nuestra esperada montería. Listo, muchachos, saludamos por ahí a Viviana, a Natalia, a Miguel. Un gusto, como les decía en el chat, contar con su participación y atención. Y pues no siendo más, pues vamos a esperar que el profe Sebastián pues se conecte, ¿cierto? Para que podamos comenzar nuestra tutoría, la cual pues como el día de ayer quedamos en adverbios de frecuencia. Hoy vamos a ver Félix and the other adjectives. Y luego es muy importante que tengamos en cuenta las lecciones asociadas en nuestra plataforma. Como ustedes saben, esas lecciones asociadas que nosotros tenemos son aquellas lecciones que ustedes deben desarrollar a lo largo de esta semana. Por eso, siempre, muchachos, siempre les voy a presentar pues lo siguiente que van a ver en la pantalla, ¿listo? Este espacio que les estoy señalando aquí abajo para que se puedan ubicar sobre las lecciones que vamos a hacer el día de hoy y durante la semana. ¿Listo, muchachos? Entonces, siempre, siempre que yo presente la pantalla, siempre echen un ojito a esta parte superior, en la cual, como les venía diciendo, pues les presento rápidamente cuáles serían esas lecciones que debemos desarrollar a lo largo de la semana. ¿Por qué repito tantas veces eso, muchachos? Porque es muy importante que tengamos en cuenta que nuestro proceso de aprendizaje se va a ver y va a estar mejor direccionado si tenemos en cuenta que utilizando la plataforma podemos conectarnos a la tutoría, ¿cierto? Y de la tutoría podemos nuevamente conectarnos directamente a la plataforma. Entonces, esa es como la sugerencia para el día de hoy. Por ahí ya se conectó el profe Sebastián. Para mientras va organizando todo lo que tiene que ver con la conexión, hacemos rápidamente los anuncios parroquiales pues para poder iniciar. ¿Listo, muchachos? Como siempre, muchachos, tener en cuenta la fecha de inicio de nuestro módulo, la cual, como ustedes saben, comienzo a partir del martes, después de pasar por la semana de receso. Y luego la fecha de finalización, ustedes saben que terminaría el 6 de noviembre del presente año. Asimismo, es muy importante que tengamos en cuenta la fecha de entrega de nuestra hoja de ruta. La fecha de entrega de la hoja de ruta, que es como el proyecto final de cada módulo, lo tenemos para el 3 de noviembre del presente año, ¿no? Ya la hoja de ruta, Nicolás nos acaba de confirmar que la va a estar subiendo en el transcurso de la noche. Entonces, la vamos a ir revisando y, pues nada, muchachos, para que tengamos en cuenta esas fechas, porque como ustedes saben, 50% es el desarrollo de plataforma y el otro 50% es ese proyecto final. Y no puedo desarrollar ese proyecto final, ¿cierto? Sin de alguna manera, con las orientaciones que me da en este caso el profesor, el tutor Sebastián Lesmes. ¿Listo? Aquí vamos a tener siempre pues nuestro cronograma general hasta terminar nuestras secciones, ¿cierto? O nuestras tutorías. Entonces, hoy vamos a ver, como ya les decía, el tema de feelings and other adjectives. Vamos a ver también, ahorita el profe nos va a confirmar si vamos a pasar también al de asking for spelling, porque nos hizo falta. No, me digo, espera. Ahí vamos también basado en el orden que el profe vaya presentando, que es como el que sabe cómo orientar la cosa en términos de inglés, ¿listo? Y por último, muchachos, dos informaciones importantes relacionadas con nuestras incidencias en plataforma. Te recordamos que nuestras incidencias, Edilson, si me escuchas, revisa por favor la configuración de tu audio, porque al parecer, yo ya había preguntado, todos escuchamos, ¿listo? Entonces, este formulario de soporte técnico nos ayuda a resolver cualquier incidente que tengamos, ¿listo? Entonces, por favor, les voy a dejar a través del chat si me preguntan por él, y si no, recuerden que me pueden contactar por mi correo electrónico de
monitor académico. ¿Listo, muchachos? Por último, la información relacionada con los talleres de formación, los coordinadores aún la están diseñando para poder presentárselo lo mejor posible. Entonces, en el transcurso del día de mañana, vamos a dar esa información para que la tengamos en cuenta y podamos participar los sábados de 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde, ¿cierto? Entonces, pues no siendo más, le damos la palabra al profe Sebastián a ver qué nos tiene para contar el día de hoy. Listo, profe, no te escuchamos. Tienes que habilitar el micrófono. Ya, ahora sí. Es que no me dejaba, perdón. No me había dado cuenta que había aparecido el mensaje que no podía abrir el micrófono. Bueno, ahora sí. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Andrés. Espero que estén todos muy bien. La idea de la clase de hoy es precisamente, llamémoslo continuar, ¿sí? Con un poco la temática de que veníamos trabajando ayer. Terminar el asunto de adverbs of frequency. Luego sí pasaremos a fillings, que es un tema un poquito más corto. Sí, pero primero sí me interesaría que estuviéramos con esto, los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea del trabajo de hoy es determinar los otros tipos de adverbios de frecuencia y hacer ejercicios, evidentemente, al respecto. Como el día de ayer, voy a presentarles una noticia también muy, muy corta, como para abrir la sesión. Explicamos el tema. Les dejo el link también de la noticia. Anotamos pues el léxico de la noticia también y por lo tanto hacemos los ejercicios respecto al tema. ¿Listo? Entonces vamos a revisar la noticia. Ya un segundo se las comparto, ¿vale? Y ahora sí, es que no sé por qué no me deja abrir el micrófono así solito. Bueno, entonces, la noticia que les voy a presentar es bastante curiosa. Digamos, ya no vamos a hablar tanto de la situación, o sea, sí de la situación actual, pero no desde ese punto de vista de siempre de azotarlos pues con el COVID. Vamos a ver otra cosa un poquito más interesante. No sé si ven ahí en este momento la noticia que les tengo en pantalla. Todos la están viendo. Ok, listo. Entonces, sí, es una noticia bastante curiosa. Un niño de 12 años descubre el esqueleto de un dinosaurio. Es un dinosaurio de hace 69 millones de años. Digamos que no es como... O sea, es curioso porque el título dice como que un niño de 12 años como... con nada de experiencia, descubrió este esqueleto rarísimo de dinosaurio. Pero fíjense lo que dice acá al inicio. The amateur paleontologist was out hiking with his father. Ese es un paleontólogo. O sea, tiene, pues, digamos, el conocimiento, él como que se apasiona por este tipo de conocimiento desde pequeño y estaba caminando con su papá en Alberta, Canadá, cabe aclarar, ¿no? Y vio como que los huesos allí e hizo el descubrimiento. Es como que acá ya tenemos la primera palabra que vamos a, pues, a analizar el día de hoy, ¿sí? Y es amateur. Amateur es básicamente una persona como novata, podríamos decirlo, como si novicia en algún asunto. Entonces, por eso cuando decimos como jugador amateur o de pronto profesor amateur, es que
Se trata de una persona que recién empieza en su cargo, recién empieza en alguna disciplina y pues está aprendiendo, ¿no? Entonces, evidentemente, él es un amateur, una persona que recién está aprendiendo de paleontología y toda esta disciplina alrededor de los fósiles y pues descubrió el fósil junto a su padre. Entonces, acá dice, I wasn't even excited, even though I know I should have. Sí, él dijo que estaba como tranquilo, que no estaba como tan exaltado como él creyó que iba a estar por hacer este gran descubrimiento. Si se fijan de nuevo, miren acá las fotos de los fósiles, es una noticia muy corta, miren. O sea, no es una noticia, yo creo que ni de una página si la juntáramos en un Word, la pueden leer súper, súper calmados, no es un vocabulario tan complejo. Y el otro, perdón, que quería mostrarles. Es muy, digamos que icónico del artículo, porque es una palabra que mucha gente cuando recién aprende inglés no la conoce o la confunde con otras cosas, y es hiking o hike. La actividad de hiking es caminatas. Cuando yo hago caminatas por algún lugar exótico, a un páramo, a una reserva natural que llamamos nosotros, eso va a ser hiking. Entonces ya tenemos dos: amateur, que es como alguien novicio, una persona que recién está aprendiendo, hiking, que viene siendo entonces el hecho de la actividad de caminata. Y por aquí teníamos el otro. Se me perdió el otro. No. Se me perdió el otro término que quería que revisáramos. Ok, listo. Y esta otra. Como estamos hablando de ciencia, records hacen referencia como a registros de fotos, de videos, de cualquier, mejor dicho, de cualquier tipo de fuente que compruebe lo que, digamos, lo que existe hasta ahora frente a estos dinosaurios, ¿no? Bueno, frente a algún tipo de conocimiento en general, no solamente en cuanto a dinosaurios, sino a la ciencia en general. La ciencia, pues, se basa bastante en records, en registros que ellos mismos llevan del conocimiento que van digamos que abordando o descubriendo a lo largo de los años, sea de los dinosaurios, sea nosotros como especie humana, sea de una u otra cosa. Los records son como esos registros que se tienen de la ciencia, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y ya como para terminar, es como la entrevista que se le hace al niño, las afirmaciones. ¿Qué le hace frente a este tipo de dinosaurios? ¿Cuál es su favorito? Si el que encontró le llamó la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es como una invitación para que ustedes vayan a leer el artículo, que como les digo, es bastante, bastante interesante. No es algo pues que se vea todos los días que una persona, y más un niño, descubra fósiles en algún, independientemente del lugar del mundo. El chico los descubrió y pues, o sea, es una noticia como un poco, llamémoslo, fuera de todo lo que estamos viendo de coronavirus, de la pandemia, de la crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un poquito, digamos que, de luz entre tanta oscuridad que vemos en las noticias a diario. ¿Listo? Entonces voy a dejarles el link. Ajá, sí, gracias, Juan Sebastián. Sí, muy bien, te estabas prestando atención, eso fue lo que expliqué hace poco. Sí. Hiking también puede ser, como dice Mauricio Andrés, como senderismo, muy bien. Es como, podemos hacer equivalencias, no tanto traducciones, sino a lo que probablemente nos podamos referir en español, pero no necesariamente una traducción, porque tener como ese concepto de esto es igual a esto en español, a veces nos frena. ¿Por qué? Porque no todas las cosas que existen en inglés, en la lengua inglesa, existen en español. Hay palabras que existen en inglés y en español no tienen una equivalencia directa o realmente exacta. ¿Listo? Entonces tenemos que prestarle mucha atención a eso, ¿vale? Eso era como inicialmente lo que esperaba, digamos que decirles frente al término de hiking. Vamos a ver entonces ahora, a continuar pues con nuestra presentación del día de ayer. Esperen que se me fue aquí el clic, ya. La presentación del día de ayer, frente a los adverbs of frequency, alcanzamos a ver unos tipos, pero no todos. Entonces, la idea es terminarlo hoy y ya mañana, para cerrar esta semana con el viernes, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encargar precisamente de lo que les comentaba de feelings, ¿listo? ¿Cómo expresar feelings? Probablemente hagamos uso de algunos de los videos de la plataforma, que algunos son muy, la mayoría son muy útiles, ¿sí? Y pues como que los vamos desglosando poco a poco para poder entender ese tema de feelings, que no, como les digo, no es tan complejo. Entonces ya les comparto. Denme un segundito.
Entonces, a ver, tenemos que dato. Listo, estos son los que hemos quedado. Listo, ya les comparto. Acá estamos, listo. Espero que todos estén viendo. Esperen, creo que no se ve. No sé por qué no se ve. Ah, ya, ahora sí. No, espérense. Que se como, creo que tengo que primero cerrarla y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, íbamos en. Ay, no, esto no iba acá. Bueno, espérenme. Un segundo que se me cierra la presentación. Ya, ahora sí. Bueno. Entonces, dentro de los adverbios de frecuencia, hablamos de algunos tipos el día de ayer, ¿no? Si volvemos un poco. Hablamos de primero de que los adverbios de frecuencia nos indican qué tan a menudo yo llevo a cabo una acción. Por lo tanto, también nos van a indicar que pueden ir en la mitad de la oración, es decir, entre el verbo y el sujeto, lo que veníamos hablando ayer haciendo el recuento rapidísimo. Y hay algunos que también pueden ir al inicio o al final. Y esto eso lo tenemos también completamente claro, ¿vale? Luego tenemos la tabla de porcentajes, que era lo que veníamos trabajando ayer. Y esa tabla de porcentajes nos decía, no para que aprendiéramos matemáticamente y hacer y hiciésemos cálculos de cuánto, de qué expresión debería yo usar en qué determinada situación, no, sino simplemente es como para diferenciar y hacer el aprendizaje un poco más ameno en el sentido de entender qué expresión va en el tope en cuanto a frecuencia y qué expresión va al final en cuanto a acciones que no se llevan a cabo casi nunca o nunca en determinadas situaciones. ¿Listo? Eso es lo que quería compartirles. Vamos a ver. Para continuar, entonces tenemos esto que vemos en pantalla, que son los adverbs of definite frequency, adverbs of always, es siempre. Sí, muy bien, Santiago Hernández. Sí, gracias por responder allí en el chat. Camilo Ballesta, Juan Felipe Gil, perdón, muchas gracias. Entonces, adverbs of definite frequency los vamos a conocer como todos los adverbios que tienen un tiempo definido. Es decir, ya encontramos la categoría general, que son adverbios de frecuencia, pero esos los vamos a dividir en subcategorías que nos permiten a nosotros entender una serie de patrones. ¿Cuáles son esos patrones? Que en este caso tenemos adverbios que nos dicen una frecuencia definida. ¿Qué quiere decir que es una frecuencia definida? Es decir, que tiene un tiempo definido. ¿Sí? Un tiempo definido. Cuando yo digo, I usually go to the cinema on Saturdays. Usualmente voy al cine los sábados. Bueno, no tengo una frecuencia exacta. Digo que usualmente voy los sábados, pero no digo si todos los sábados, si casi todos. Digo que usualmente, y pues eso es bastante seguido, ¿no? Según la tabla de porcentajes. Pero no tengo un tiempo definido. Sigue siendo algo muy abstracto. Entonces, vemos que, como todos los adverbios de tiempo definido, normalmente van en la posición final de la oración. Cuando tenemos un tiempo definido, vamos a ver que están al final de la oración. Fijémonos en casi todos los ejemplos. Vamos acá a rayar. Yearly, every hour, weekly. Esta va a ser una excepción, ya la vamos a revisar. Entonces veamos todos los ejemplos. Dice el primero, most companies pay taxes yearly. ¿Qué son taxes? Impuestos. Entonces aquí dice que la mayoría de compañías pagan impuestos anualmente, anualmente. Ojito con eso, anualmente dice ahí. ¿Qué quiere decir anualmente? Que cada año ellos dan una porción pues de todos sus ingresos para pagar impuestos. Ahora vamos con el segundo. Tiene la misma estructura. The manager checks the toilets every hour. El manager de algo, de un negocio, sea un restaurante, sea una tienda, sea un centro de entretenimiento, sea un bar, sea lo que sea, el manager es como una especie de administrador. ¿Listo? Entonces, a todo, no, no, a every hour no es a todas horas, ¿no? Sino es cada hora. Ojo con ese every, porque ese every nos hace referencia como que al cada, ¿sí? Al cada, o, al, a, o a uno de un grupo, ¿sí? O a uno de un grupo, ¿cómo así uno de un grupo? ¿Sí? Every hour es cada hora, ¿sí? Eso es lo que quiere decir básicamente que hace every hour. No es a todas horas, sino a cada hora. ¿Qué pasa? ¿Listo? Y el último dice, the directors meet weekly.
to review progress. Acá creo que sí, esto es creo que un error. Acá la dice acá. Sí. Acá es de director meets. El director se reúne semanalmente para revisar el progreso. Este director no es director como director, perdón, de escuela, sino este director es de una obra teatral, de una película, de un montaje artístico en sí. Este director, para que no lo confundamos, va a ser de este tipo de contextos artísticos, no escolares, no académicos, ¿listo? De contextos académicos o escolares será principal, como principal en español, se escribe tal cual. Así se va a hablar de director en inglés, ¿listo? Entonces tenemos weekly, every hour y yearly. Todos esos son adverbios de frecuencia, pero unos en cantidades un poco más o en frecuencias un poco más lejanas que los otros. Every hour, entonces, nos hace referencia a cada hora, yearly, anualmente, weekly, weekly será semanalmente, y ¿cómo creen que será mensualmente? Me gustaría que hicieran esa deducción y lo escribieran en el chat. ¿Cómo creen que se escribe mensualmente? A ver, los leo. Uy, excelente, están bien, bien, bien participativos, genial, gracias. Monthly, así es, monthly. Entonces, fíjense en esa, eso es un tip para que ustedes entiendan los adverbios de frecuencia. En la terminación, li, li, weekly, yearly, monthly, daily. Diariamente, entonces es daily, ¿no? Ojo que es un tip, pero no siempre va a ser así. Es un patrón para entender algunos adverbios de frecuencia, pero no quiere decir que todos terminen en LI. ¿Listo? Entonces tengámoslo presente. Weekly, daily, monthly, ¿sí? Van a ser adverbios de frecuencia frente a esas unidades de medida que son mes, día, año, semana, ¿sí? Incluso con horas también. Entonces, ¿cómo sería si quisiéramos transformar hora a ese adverbio de frecuencia? ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo creen que lo diríamos? Según esa lógica que acabamos de ver, de la terminación en LI. Ah, el adverbio, el adverbio. Muy bien, excelente, excelente. Esa va a ser la lógica entonces. Hourly, si vamos y lo buscamos en el diccionario, se los voy a poner porque puede que suene raro. O sea, oh, bueno, esperen que no me deja compartir. Bueno, sí es hourly, básicamente sí es hourly. Y en el diccionario dice, es básicamente que es una vez por hora, ¿sí? Ese hourly ya no va a ser como que cada hora, ¿sí? Sino va a ser como que una vez por hora, como que cambia el significado un poco. Es un poquito ambiguo, pero sigue siendo ese adverbio de frecuencia. ¿Y será que con minutos es igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que con minutos es igual? ¿Qué dicen? ¿Sí se escribirá? ¿Cómo se escribirá? ¿Cómo creen que se escriba? ¿Minutely? ¿Será? Vamos a ver. Sí, Profe, Minutely. Dime, dime. sí, profe, tenemos una participación de Santiago Hernández. Sí. Le habilitamos el micrófono. Claro. Vale, tenía la duda de que si es adverbio, siempre terminará en li, ¿no? Ajá. Eso es lo que estábamos aclarando. Por eso estamos haciendo como este ejercicio. Resulta que en la mayoría de casos, Santiago, sí. Pero no en todos. Hay adverbios que no pueden terminar, que no terminan necesariamente en li, como es el caso de always. ¿Recuerdas? Always sigue siendo adverbio. Porque acuérdate cuál es la función de un adverbio. Modificar el significado de mi verbo. ¿Sí? Hay de tiempo, hay de modo, ¿sí? Hay diferentes tipos de adverbios. Si ustedes van y buscan en internet, kind of adverbs, van a encontrar muchísimos, ¿sí? No solamente de tiempo. Entonces, minutely, sí, minutely suena raro, pero ese minutely no es de tiempo, ojo, ese minutely no es de tiempo, sino es cuando yo digo, por ejemplo, es como una especie de calificativo de minuciosamente. Ese minutely no se verá como de cada minuto o una vez por minuto, sino va a ser minuciosamente, ¿sí? Eso va a ser minutely. Vale, me alegra que ya hayas entendido, Santiago.
Entonces tenemos adverbios de lugar, de modo, de tiempo, ¿sí? Adverbios de incluso de grado, qué grado se lleva a cabo un verbo, se realiza una acción, por ejemplo, como cuando yo digo, oh, Mary is very beautiful. Ese very es un adverbio de grado, ¿sí? O también lo llamamos intensificador o intensifier, pero eso ya es otro tema que vamos a ir bien. Entonces, hay muchos tipos de adverbio y no necesariamente todos terminan en ly. ¿Listo? Para que le prestemos atención. Lo que quiero que entiendan es que precisamente en la función del adverbio es afectar a nuestro verbo principal y cambiarle el significado de alguna manera. ¿Listo? Es eso inicialmente. Minutely. Escribe minutely. ¿Listo? Miguel Ángelo. Con la E. ¿Listo? Con la E. Minutely. Pero se pronuncia minutely. ¿Listo? Vamos a continuar entonces acá. Vamos a borrar. Está excelente. Vamos a borrar acá. Una pregunta Cuéntame. con relación a lo que dices, estos adverbios de frecuencia sirven para hacer como la conjugación de una oración en el caso que se tenga un verbo Exacto. Simplemente, o o sea, simplemente se ponen como ya he explicado en la mitad de la oración, es decir, después del sujeto y antes del verbo principal. Y lo que hacen es afectar el verbo, cambiarle el significado. No es lo mismo decir como que I eat spaghetti, como spaghetti, a decir I usually eat spaghetti on Saturdays. ¿Sí? Es como para agregarle más información a la oración. ¿Sí? Cuando yo digo I usually eat spaghetti on Saturdays, ya no solamente estoy diciendo que como espagueti, sino que como mi rutina, yo puedo afirmar que como espagueti usualmente los sábados, ¿sí? Entonces es más como para darle ese complemento a la oración, esa añadidura de información. ¿Listo? Pero en la conjugación no afecta nada. Lo que afecta en la conjugación son los tiempos verbales y es decir, la forma en la que esté el verbo. Si es pasado, si es presente, si está acompañado de un auxiliar de futuro, si está acompañado de un verbo modal. ¿Listo? Eso es lo que lo va a afectar inicialmente en cuanto a la conjugación. ¿Listo? Entonces, vemos que sometimes o algunas veces, ¿sí? Algunos adverbios, por razones de énfasis, o sea, para hacer énfasis en algo específico, algo puntual, para hablar pues de estilo, por ejemplo, ¿sí? Añadirle algo de estilo a nuestras oraciones, algunos adverbios de frecuencia definida pueden ir al frente. Es decir, si ustedes no quieren ponerlo al final de la oración y quieren hacer énfasis en la frecuencia de esa acción, lo ponen al inicio. Ya, pero ya es más una cuestión de estilo. ¿Sí? No es una cuestión como que cambie el significado, sino es más de hacer énfasis específicamente en ese adverbio. Entonces, como se dan cuenta, lo podemos poner at the front, es decir, al inicio. Por ejemplo, every day, more than 5,000 people die on our roads. Todos los días o cada día, más de 5,000 personas mueren en nuestras carreteras. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia de esto en cuanto cuando va. Al final, al inicio, que es acá, miren, tiene una coma incluso, que es para hacer la pausa con la coma acá, everyday, coma. Y tiene acá antes, fíjense, que al final no lleva ninguna coma, ninguna pausa. Entonces, siempre que ustedes inicien con el adverbio al inicio, inicien con el adverbio en la oración, perdón, lo que van a poner es una coma para hacer esa pausa. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre que inicien con el adverbio van a utilizar una coma. Es una regla de ortografía. ¿Listo? Entonces, avanzando, tenemos acá los ejemplos de adverbios de tiempo definido. Como les decía, ¿sí ven? Monthly, yearly, weekly, daily, hourly. O también tenemos los que no necesariamente terminan en ly. Every second, once a minute, twice a year, once, twice, once or twice, three times. ¿Qué quiere decir every second? Cada segundo. ¿Qué quiere decir once a minute? Una vez por minuto. Twice a year, dos veces por año. ¿Sí? Ojo con esa confusión que ustedes pueden llegar a tener, que yo sé que la están pensando de pronto. Profe, pero ¿cómo así que dos veces por año? ¿De dónde está el por? Recuerden que no todas las expresiones en inglés son literales o se traducen o se expresan con los mismos elementos que en español. Acá no hay necesidad, o sea, yo no puedo decir once for minute, una vez por minuto. No, no es igual que en español. Ese for viene a ser reemplazado por el a.
una vez por minuto, dos veces al año, ¿sí? Y por eso tenemos las expresiones también solitas. Once, una vez, twice, dos veces, once or twice, una vez o dos veces, y three times, tres veces. ¿Listo? Eso sería. Inicialmente, para que lo entienda. Vamos entonces a avanzar. ¿Cuál es la estructura? Vamos a ver cómo funciona la estructura de estos adverbios. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, lo vamos a omitir aquí, ¿vale? Listo, entonces acá, esto responde a preguntas muy específicas que son como: How often do you do that? How often do you? How often do you? How often do you? ¿Qué tan a menudo tú? Y la acción. ¿Qué tan a menudo tú o qué tan a menudo juegas tenis? I often, I sometimes, la pregunta que tenía precisamente nuestro gestor ahorita, que es si afecta la conjugación o no. Simplemente lo que yo hago es ubicarlo entre el sujeto y el verbo para tener así el efecto de que mi adverbio tenga una repercusión en el verbo, que le cambie el significado de alguna manera. ¿Por qué le cambia el significado en este caso? Lo mismo, repito. No es lo mismo decir I play tennis, juego tenis, a decir usualmente o a veces juego tenis. ¿Sí? Si yo digo juego tenis, uy, yo creo que la persona sabe jugar tenis. Pero si yo digo como I never play tennis, ya la persona me está diciendo todo lo contrario, que no sabe absolutamente nada de tenis ni de jugar tenis. Pero si me dice de pronto, uy, I sometimes play tennis, es que a veces juego tenis, es como que de pronto está siendo modesto y juega muy, muy bien tenis y me está diciendo que solo juega a veces. Entonces pueden haber varias intenciones comunicativas dependiendo del adverbio, ¿no? Ya ahí es el juego con el adverbio. Y ahora acá, no solo how often, listo, no solo how often do you play tennis, sino how many times. ¿Sí? Entonces acá hablamos de la frecuencia, pero ya con los adverbios definidos, es decir, hourly, yearly, monthly, weekly. Vamos a ver cómo es entonces. I play tennis once, twice, three times a day, a week, a year. Entonces ustedes lo pueden combinar una vez al año, dos veces a la semana o tres veces al día. Se lo pueden combinar cualquier cantidad de tiempo, es decir, una vez, dos veces o tres veces, junto con la unidad temporal que ustedes necesiten. Una vez al día, o dos veces al día, o tres veces al día, o una vez a la semana, o dos veces a la semana, o tres veces a la semana. Y así lo mismo con año. Entonces yo lo puedo combinar así, voy a rayarles acá. Entonces yo puedo, bueno, cambiamos de color, que esto está rojo. Pongo el de verde. Entonces yo puedo decir once a day, o yo puedo decir twice a day, o yo puedo decir three times a day. Lo mismo con este, yo puedo decir twice a week, twice a year, twice a day. ¿Sí? Puedo combinarlo con el que yo quiera, lo mismo acá. Three times a week, three times a year, three times a day. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, avancemos. Profe, Cuéntame. antes de que avances, yo tenía una duda relacionada con lo que nos cuentas y me preguntaba si este tipo, o sea, si este tipo de orden que tiene la oración como tal, eso, digamos, ese orden siempre se repite cuando hay adverbios de frecuencia o esa regla solamente se cumple cuando hay adverbios de frecuencia, ¿sí me hago entender? Ah, ok, sí, ya te entendí. No, adverbios en general, la mayoría de los casos sí van a ir en medio, en esa posición de medio, ¿sí? Es decir, entre el sujeto y el verbo. Casi todos, ¿sí? Ya depende, pues, es cuando veamos otro tipo de adverbios donde pueden ir ubicados. Hay algunos que, dependiendo de los del lugar, a veces van al final, a veces van al inicio. Entonces es como que dependiendo. Pero la mayoría sí se, en cuanto a, hablamos de modo, por ejemplo, de modo, de énfasis. Y estos de frecuencia van en la mitad. Ya los que varían, los que van a variar cuando los veamos, van a ser los de tiempo. ¿Listo? Los de tiempo sí van a tener una posición distinta. Profe, ¿qué significa week? Week es semana. ¿Listo? Entonces vamos con este otro ejemplo, ¿no? Lo mismo. How often do you walk the dog? ¿Qué tan a menudo sales, sacas a pasear el perro?
Entonces yo puedo decir lo mismo. I often, I sometimes, I never walk the dog. Lo mismo acá. How many times do you walk the dog? ¿Cuántas veces sacas a pasear el perro? Lo hago una vez al día, dos veces a la semana, tres veces al año. Bueno, en fin, ahí ya van a empezar a variar. Lo mismo, más ejemplos, ¿sí? Si se dan cuenta cómo lo puedo combinar, dos veces al día, dos veces a la semana, dos veces al año, tres veces al día, tres veces a la semana, tres veces al año, cuatro veces, cinco veces, simplemente se repite, lo único que cambia es la cantidad en la que llevo a cabo la acción, no es absolutamente nada más. Entonces, como en este caso, como que es una rutina, ¿no? Cepillo mis dientes dos veces al día, ¿listo? Esa es como la rutina clásica de nosotros. Bueno, vamos a ver una parte de los adverbios de modo, que ahora sí son los que no van a cambiar en cuanto al orden, pero sí de pronto al significado. ¿Listo? Vamos a empezar a verlos y yo creo que la práctica va a estar enfocada más que todo a los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Entonces, los adverbios de modo lo que nos van a decir es cómo sucede algo. Profe, ¿cómo así que cómo sucede algo? ¿Sí? Algo puede suceder de buena manera, algo puede suceder ruidosamente, algo puede suceder o alguien puede llevar a cabo una acción codiciosamente. ¿Sí? Esos son los adverbios. ¿Listo? Weekend, fin de semana. Entonces, fíjense, aquí dice grunting greedily. Que es grunting, es como gruñir, ¿sí? Como hay Homero como que se está degustando el caramelo que tiene en el brazo. Y greedily es como con codicia, como con ambición, ¿sí? Entonces ahí le está como que básicamente gruñendo, pero como con placer, ¿sí? Porque se está comiendo el caramelo de su brazo. Entonces esos van a ser los adverbios de modo. ¿Ejemplos? Aquí los tenemos. Listo, vamos a ver uno a uno con calma y luego vamos a pasar a nuestra práctica. Entonces, vamos a tener que primero, yo los puedo poner al final, ¿sí? Y está totalmente bien, pero, ocurre bastante que si tenemos un complemento, ¿sí? Si tenemos un complemento, van a ir entre el verbo y el complemento, si se dan cuenta. Entonces vamos a ver cada uno de los ejemplos. Acá no hay complemento, acá no hay complemento, acá no hay complemento. La oración acaba acá, ¿sí? Él nada bien, él corrió rápidamente, ella habló suavemente y el último acá que dice, James tosió fuertemente para atraer su atención. Entonces fíjense que acá ya no termina acá, termina acá. Fíjense dónde va el adverbio, entre el verbo y el complemento, complemento, verbo, ¿sí? Ahí es cuando la pregunta que nos hizo Andrés es bastante acertada, que sí que pasa lo mismo con todos los adverbios. Fíjense con lo que pasa con los de modo. Hay algunos que se pueden poner aquí atrás, ¿sí? Pero son algunas excepciones. Normalmente lo que va a suceder es que va después del verbo, ¿sí? Porque es raro decir como que James fuertemente tosió, sino yo digo James tosió fuertemente. ¿Sí? Es como lo más lógico en ese sentido. Pues ahora sí aclaramos esas, vamos aclarando esas dudas poco a poco. Veamos entonces los demás ejemplos. Dice acá, he plays the flute beautifully. ¿Sí? Toca la flauta de manera hermosa. ¿Sí? Y fíjense entonces después de qué va. Después de el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Básicamente cuando hablamos de objeto directo, es el objeto que no necesariamente es un objeto, sino puede ser un animal, una cosa, un lugar o una persona sobre la cual recae una acción. Yo normalmente, ¿qué puedo tocar? Los instrumentos, ¿no? Yo toco instrumentos. Este play no es de jugar, sino de tocar un instrumento. ¿Yo qué toco? Instrumentos. Ese instrumento es el objeto directo. Entonces, cuando yo digo I play o he plays the flute, que es la flauta, es el objeto directo. Entonces también se da el caso que beautifully en esta oración, es nuestro adverbio, va después del objeto directo. Yo no puedo decir he plays beautifully the flute, sino he plays the flute beautifully. Yo dejo el objeto directo pegadito al verbo, que es lo que necesito. Entonces acá exactamente lo mismo, miren.
Él se comió. ¿Qué se comió? La torta de chocolate. El objeto directo es la torta de chocolate. Porque comer, evidentemente, necesita un objeto directo. Yo necesito hablar de qué fue lo que me comí. ¿Sí? Recuerden que el objeto directo siempre es eso. La persona, el objeto, la cosa, el animal sobre la cual recae o sobre el cual recae la acción. Entonces, si yo digo, me comí, ¿tendría sentido? No, no tendría sentido la oración. Yo tengo que decir, ¿qué me comí? Me comí una torta, me comí una naranja, me comí un banano, me comí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acá siempre, primero el verbo, luego nuestro objeto directo y luego sí nuestro adverbio de modo. Really. Profe, Señor, cuénteme, Juan. ¿qué más, profe? Bien, Profe, bien. ¿qué, how do you say greedily? Greedily. Greedily, se dice greedily. Sí, greedily. Greedily. Es como que de manera codiciosa, cuando yo me como algo como si alguien me fuera a quitar, pues. Es Okay. básicamente eso. Es como sí, con codicia, como que no le quiero dar a nadie, como que todo es para mí. O lo mismo cuando yo digo, I count the money, he counted the money greedily. Con todo el dinero, ambiciosamente o codiciosamente. ¿Sí? Okay, thanks. Eso será greedily. No, you're welcome. Entonces acá lo mismo, después del objeto directo, chicos, fíjense, después de el objeto directo. Siempre, siempre. ¿Cuál es el objeto directo acá? La torta de chocolate y acá arriba la flauta. ¿Listo? La flauta. Vamos a borrar entonces todas nuestras anotaciones por acá. Borramos, listo. Esto era lo que les decía. ¿Ven? Veamos estos ejemplos. Ustedes no pueden poner un adverbio, ¿sí? De modo entre el verbo y su objeto directo. No, 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 no. No pueden hacer eso. ¿Sí? No pueden hacer eso. Fíjense acá cuál es el incorrecto y cuál es el correcto. Vamos a rayar con verde acá y abajo con rojo. Mírense. He ate greedily the chocolate cake. Separamos esto y esto siempre tiene que ir junto. Yo le digo, he ate the chocolate cake greedily, como está acá. ¿Ven? Como lo planteamos en la situación anterior. Uy, esperen, me borró. Listo. Bien. Entonces, fíjense digamos, como que las posibilidades que podemos tener, ¿no? Lo que acá se resuelve aún más la duda de Andrés. Vamos a rayar con rojo. Miren dónde va generously. Sí, miren dónde va greedily. Miren dónde va generously otra vez. Pero miren dónde está incorrecto. ¿Sí? Cuando va give y money. Give es el verbo y money es el objeto directo. Yo tengo que dar algo. Tengo que dar dinero. Tengo que dar comida. Tengo que dar ropa. ¿Sí? Necesito un objeto directo y no lo puedo separar por el adverbio. En cambio, miren las posibilidades que tengo para no separarlo del adverbio. ¿Sí? Yo puedo ponerlo antes del verbo y que siga estando al lado del objeto directo en mi verbo. Yo puedo ponerlo al final y que siga estando junto a mi objeto directo el verbo, ¿sí? Como en estos ejemplos. He greedily, ahí ya se ve que lo pueden utilizar tal cual como se utiliza el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo. ¿Listo? He greedily ate the chocolate cake, o he gave us the money generously, o he generously gave us the money. Ahí están todos los ejemplos. ¿Listo? Y aún más se resuelve la duda. Teacher. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a nuestro tiempo de práctica, estos últimos 10 minutos, y ya saben, los últimos 5 hacemos el feedback, la retroalimentación. Ya les voy a pasar el link y obviamente les explico de qué va el ejercicio. ¿Listo? Todo es guiado. Profe, tenemos una participación de Juan Calero, entonces cuéntanos, Juan. Listo. Quería decirle al teacher que, o sea, literalmente eso es como las matemáticas, ¿no? Pues en este aspecto. El orden de como de las oraciones nos puede alterar, digamos, la forma correcta o incorrecta. Exactamente, no el significado, ¿sí? O no el resultado Exacto, como no, haríamos en sí. matemáticas, sino que esté correcto o incorrecto, ¿listo? Como Ah, la listo, profe. forma correcta. Muy bien. Gracias. No, con gusto. Entonces ya les voy a compartir el link del ejercicio de hoy. Listo, Listo. profe, mientras que nos compartes el link, le damos la palabra a Santiago Hernández, que tiene alguna duda. Entonces, Santiago, cuéntanos. Sé que no tiene nada que ver este idioma, pero tenía la duda de que si en inglés se emplean estas reglas,
Tal vez en otro idioma sí, por ejemplo el ruso, las mismas reglas se aplican en todos los idiomas, No, fíjate los que mismos los verbos y idiomas, todo. así siendo como una, dándote una respuesta rápida para que lo entiendas, los idiomas vienen de ciertas familias, ¿no? Dependiendo de la ubicación geográfica donde hayan nacido. Por lo tanto, la manera de entender, o sea, un idioma es directamente proporcional a la manera de entender el mundo de esa comunidad, ¿sí? Entonces hay palabras que existen, si partimos de ahí, hay palabras que existen en español y no existen, por ejemplo, en ruso y viceversa, porque son culturales. Asimismo, la manera de estructurar su idioma es la manera en que ellos estructuran su mundo. Por lo tanto, la estructura que tiene el idioma ruso puede ser muy complicada para nosotros aquí en Latinoamérica o en América en general, porque tenemos otra visión de mundo, ¿sí? Eso es, por ejemplo, o si lo comparamos con el chino, o si lo comparamos con el japonés, con el mandarín, perdón, o si lo comparamos con el japonés, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Cada una de las lenguas que existen pertenecen a ciertas familias. Y por ejemplo, la familia del ruso es muy distinta a la familia del español y del inglés, porque la familia del ruso tiene que ver con toda esta culturas escandinavas, tú sabes, ¿no? Y que de ahí también vienen bastante influencia de esa parte nórdica. Por eso, digamos que lo que se ve en el ruso mucho son los jeroglíficos, este tipo de caracteres que son completamente desconocidos para nosotros. En cambio, en inglés se comparten cosas con el español, las grafías y los sonidos, ¿no? Obviamente no son iguales, pero sí se comparten más cosas. Entonces, digamos que eso responde un poco más a tu pregunta. No sé si quedaste satisfecho con la respuesta. Sí, profe, por aquí hay una pregunta que nos hace con relación a lo que dice, si nos dice, ¿y el español entonces tiene en común muchas cosas con las reglas en inglés? Ajá, algunas reglas sí, no todas, porque vienen de la misma familia, por eso hay comunes grafías, hay comunes sonidos, hay comunes algunas reglas de organización de la lengua, ¿sí? Pero no necesariamente todo. ¿Por qué? Pues porque miren la ubicación geográfica, se apartamos desde ahí. Estados Unidos está, viene de una colonización, precisamente, de alguna manera, lo llamamos así, de los ingleses. Por eso es que allá resultó ser que la lengua materna fuese el inglés. ¿Sí? Y lo americanizaron y se apropiaron de él de alguna manera, y no el español, ¿sí? Lo mismo acá. Fue una influencia, digamos que sí, una lucha constante, y bueno, eso ya es otro tema sociales, de la colonización de parte de los españoles, por eso tenemos esa influencia y tenemos ciertas palabras que en el inglés no existen, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, tun, 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 tun. Ven que estoy buscando los ejercicios, pero se me perdieron mientras les estaba dando la respuesta. Ya creo que ya los encontré. Sí, profe, yo quería como hacer un aporte relacionado a lo que Dime. dice. Mientras que nos compartes el link, o sea, yo he intentado como aprender el inglés, pero en cierto sentido, no sé si uno podría decir que es primero la organización gramatical y después el speaking, ¿sí? Uno podría llegar a decir con lo que tú nos acabas de explicar que esto, digamos, tiene un orden específico distinto al español. Digamos, en español utilizamos sujeto, verbo, predicado y adjetivo, que es lo que nos enseñan en la escuela, ¿sí? Pero en el inglés hay una estructura distinta gramatical, ¿sí? ¿O no? Fíjate que son los mismos elementos y se comparten los mismos elementos casi que en cualquier lengua, pero sí es la organización, como tú lo dices. Es lo difícil o como que, con lo que chocamos es que nosotros llegamos a hacer equivalencia. No, si esto en español es así, probablemente en inglés sea asá, ¿sí? Entonces, ese es como el choque que tenemos. Pero en sí las estructuras, los elementos que se contienen son los mismos, solamente que en un orden muy distinto. Sí, un profesor de algún día me dijo, a veces como que esa estructura del español, como es la lengua materna, se nos hace difícil como desestructurarla.
para todos los Exactamente. idiomas. Entonces, por eso te digo, ¿qué sería mejor para, digamos, para poder entender esto? ¿El orden gramatical o hacer un ejercicio ya directo de speaking? Digamos que el problema con empezar con speaking acá es porque estamos en un país que no tiene el inglés como segunda lengua, ¿ves? Si de pronto estuviésemos en, no sé, ¿qué país se me ocurre que tenga el inglés como segunda lengua? Me parece que Finlandia, si no estoy mal, tiene el inglés como segunda lengua. Ahí sí, ellos hablan como, no estoy seguro qué idioma es un idioma rarísimo que, bueno, una de esas lenguas indoeuropeas raras o escandinavas. Pero la segunda lengua es el inglés. Y fíjate que ellos empiezan mucho con los sonidos y tienen bastante influencia de esos sonidos allá del inglés y hablan y lo escuchan y empiezan con eso y tienen esa influencia constante. Pero nosotros, fíjate que estamos encerrados en el espacio de la clase de inglés, ¿sí? Para plantearlo así. Y como estamos encerrados en el espacio de la clase de inglés, si salimos al exterior, ya no hay inglés. ¿Qué hay? Español. Entonces, todo lo que yo he practicado, como que se va esfumando de poquitos, a menos de que yo tenga alguien con quien practicar y con quien estar en constante repetición de lo que yo he visto en las clases, ¿sí? Eso es, más que todo. Por eso algunos colegios se preocupan por hacer como especie de, ¿cómo se llaman estas aulas? Aulas de inmersión se llama eso. Donde tú entras y desde que entras al aula, cero español. Cero, cero español. Y con eso es como una especie de ataque a la zona de confort. ¿Sí? Entonces, ese es como el sentido, pues, principal del asunto, porque no tenemos segunda lengua. Entonces, acá, inicialmente lo que hay que hacer, pues, es aprender gramática, porque la segunda, como segunda lengua no estamos, no tenemos el inglés. ¿Listo? Gracias por el aporte, Camilo, sí. Pero sí, hay una, o sea, hay una parte que, o bueno, desde como el sistema de educación que tienen allá. Sí tienen, o sea, sí podría considerarse que en algún momento o pueden llegar a o podemos llegar a hablar de inglés como segunda lengua en países como esos. ¿Listo? Como Finlandia. Una última pregunta, dale, Juan, cuéntame. Juan, te habilito el micrófono. Listo, Juan. Pues, profe, la última pregunta que tenía era, bueno, o sea, en base a lo que Dime. estás hablando, varios países manejan el inglés y es como su lengua principal. Todos, Ajá. pues, sabemos que la lengua como tal viene del país británico, que es Inglaterra, pero la pregunta mía es, bueno, en Holanda se habla inglés, en Canadá, en el norte o sur, no lo tengo muy claro en este momento, se habla inglés, en Estados Unidos se habla inglés. Todo eso que estamos viendo hoy también entra en esas como lecciones gramaticales para todos estos países. Exactamente. Fíjate que lo que varía ahí no es la gramática. En ningún caso varía la gramática porque en todo, cualquier, digamos, tipo de inglés tiene la misma gramática. ¿Qué va a variar? Desde lo cultural, los sonidos, la manera de pronunciar, las palabras, algún léxico que existe en Inglaterra o en Reino Unido que no existe en En Estados Estados Unidos Unidos o en o en Holanda. Holanda. Esos van a ser los cambios. Sí, Esos porque van a ser los yo me he cambios dado cuenta, profe, principales. de eso, de que, o sea, a veces, digamos, en Inglaterra tienen un significado diferente para algunas palabras que de pronto tienen en Estados Exactamente. Unidos. Y la Entonces, ortografía, a veces digamos que las eso es palabras algo parecen que las quería mismas, pero por ejemplo la palabra theater en inglés americano se escribe theater con ER al final, pero en británico se escribe theater, o sea, ERE al final. preguntar. Sí. ¿Sí ves? Que ya cambia para cositas pequeñitas como esas, pero que uno va entendiendo a medida que diferencia inglés británico de inglés americano. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Los ejercicios, sí, ya se los había puesto ahí en el chat, vuelvo y los pongo, son dos nomás. Básicamente es de utilizar tanto adverbios de frecuencia como adverbios de modo, ¿listo? No es más, ubicarlos en la posición que ya hemos visto el día de hoy. Entonces, yo creo que en estos 5 minutos tómenselos, ya que hicimos esas declaraciones para realizarlo y mañana apenas iniciemos la clase, pues vemos la noticia, hacemos el feedback y continuamos con otro tema, ¿listo? Bueno, con lo que estamos viendo, ¿listo? Entonces, vamos a dejar por ahora el tema ahí. Hacemos los dos ejercicios que les planteé. Mañana la retroalimentación o feedback. ¿Listo? Y luego el tema que estamos trabajando. Bueno, entonces les dejo estos 5 minutos para que trabajen en el ejercicio, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Esta es la idea. Miren, a mí me gusta esto, que ustedes participen, que hagan preguntas como esas. No, que sea la clase de inglés y estemos hablando de gramática, no necesariamente quiere decir que
nos enfoquemos solo en eso. Sí, yo también trabajo la parte cultural y me gusta hablar mucho de eso con ustedes, pero pues obviamente por tiempo hay que agilizar en lo gramatical. ¿Listo? Profe, nos dicen que si el ejercicio que nos envías tiene alguna calificación. Ah, ojo, no. Lo único que se califica acá es la hoja de ruta. ¿Listo? Lo único que se califica, los ejercicios que hacemos dentro de la clase son netamente con fines prácticos. ¿Listo? Sí. Es más una evaluación, pero ojo, es una evaluación formativa, es decir, para corroborar si lo que hemos trabajado y hemos explicado tiene, más que tenga valor para ustedes, tiene, digamos, se han apropiado de eso y lo han entendido. ¿Listo? No, con mucho gusto, Juan Pablo, que tengas buena noche. No, Esther, no, no se califica, es de práctica la actividad. Bueno, muchachos, ya que el profesor pues nos dio estos 5 minutos, obviamente ahorita la idea es que lo puedan aprovechar, porque seguramente no se van a tardar solo 5 minutos, sino tiempo estimado, yo digo, de 20 minutos para que también haya retroalimentación por parte de eso. Sin embargo, según lo que se entiendo, profe, mañana pues vamos a hacer como la retroalimentación de ese ejercicio, ¿sí? Sí. Creo que ya nos escucha. Listo, Ya, ahora profe. sí, ya ahora sí. Entonces sí, mañana haremos la retroalimentación, es correcto. Listo, profe. Entonces, rápidamente, antes de irnos, muchachos, para poder terminar nuestra sesión, les voy a compartir rápidamente pantalla para que tengamos en cuenta que todas las clases quedan guardadas en el siguiente canal de YouTube. En este caso, como siempre, nosotros tenemos como un color distintivo que nos permite ubicar las sesiones de ciclo 4, octavo y noveno, para que podamos ingresar a ellas y así no estar atrasados. Les voy a enviar este link por el chat para que la tengamos en cuenta y asimismo pues ustedes puedan aprovechar de los recursos que tenemos. Ustedes siempre, siempre lo saben. Las sesiones no son obligatorias, pero eso no quiere decir que no sean importantes para su proceso de formación. En este caso, les voy a anotar rápidamente antes de terminar cuáles van a ser las sesiones que ustedes tienen que estar si no asisten de manera en vivo, ¿cierto? O en diferido, pueden ingresar aquí, ¿cierto? Y este va a ser el color distintivo que nos va a permitir ubicar todas las lecciones en inglés. Que hemos trabajado con el profesor Sebastián. Y pues nada, muchachos, ahí les envío el link para que puedan ingresar a las que no asistieron y a las que posiblemente por sus trabajos, por sus actividades diarias, pues no van a poder asistir. Entonces, pues eso era todo, muchachos, y les agradecemos. No sé, profe, ¿qué más tengas que decir? No, por ahora es todo, chicos. Nos vemos entonces mañana bien tempranito a las 6 y juiciosos. Descansen, que tengan buena noche.